Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo problema de HackerRank. En esta oportunidad vamos a resolver el problema Staircase. Es bastante sencillo, vamos a leerlo. Bueno, la idea es hacer esta escalerita que está aquí, con asteriscos. Y dice, su base y su tamaño son los dos igual a n, que n me imagino es un parámetro que te dan, en este caso 4. Entonces sería 1, 2, 3, 4, su tamaño es 4 y su base es 4. La base me refiero a esto. Dice que se construye utilizando asteriscos y espacios. Y luego dice que la última línea no es precedida por ningún espacio. O sea, la última línea es completa. O sea, dice básicamente que hay que escribir un programa que imprima esa escalera de tamaño n. Ok. Nos dan n. Y bueno, tenemos que imprimir. Entonces aquí la base serían 4, si n es 4, luego el siguiente escalón serían 3, el siguiente piso, y un espacio, luego serían 2 asteriscos y 2 espacios, y luego, por último sería un asterisco y 3 espacios. Entonces los espacios van subiendo, y los espacios, bueno, dependiendo de dónde lo ves, si para arriba o para abajo, pero si lo ves de arriba a abajo, los espacios van decrementando y los asteriscos van subiendo, van incrementando. Bien, esto se ve muy, muy, muy parecido al problema de Diagonal Difference, que tenemos dos, vamos a decir, dos índices, uno que va creciendo y otro que va decreciendo. ¿Ok? Muy bien. Por supuesto, vamos a tener que hacer un loop de i hasta n, segurísimo. Bueno, si no... Muchos se preguntan por qué utilizamos i. No tengo ni idea. No, mentira. I viene de índice, me imagino. Entonces después cuando no tienes i, puedes usar j. No, ahí sí no tengo ni idea de dónde viene la j, pero bueno. Sigamos. Entonces, la idea es en cada una de estas iteraciones del ciclo imprimir una de estas, una de esta, una de esta y una de esta. ¿Okay? Entonces... básicamente, este string que vamos a imprimir en cada iteración es la composición de dos strings distintos, como lo veo yo. Un string de espacios y un string de asteriscos. Entonces, por ejemplo, los asteriscos, perdón, el espacio, vamos a llamarlo space string. ¿Okay? Esto va a ser un espacio. ¿Okay? Y luego tenemos, vamos a llamar... ¿Por qué le llamo asterisco si esto se llama numeral? Estoy más loco. Ustedes me entienden. Ténganme paciencia. Bien. Y lo que nosotros vamos a imprimir en cada iteración es la concatenación de estos dos. Ahora, ¿cuántas veces se va a repetir space string? ¿Y cuántas veces numeral string? Eso es lo que tenemos que ver. El numeral es bastante sencillo porque aquí va 1, 2, 3, 4. Va creciendo junto al ciclo, ¿no? Y luego el otro lo que va haciendo es decrecer. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro ejercicio, que es aprovecharnos del length, ¿no? Entonces, el asterisco, el numeral, que es el más sencillo, podemos hacer una funcionalidad bien chulita de Python. Que cuando tú utilizas el operador de multiplicación con un string, también sirve con listas, en generar consecuencias, él lo que hace es generar la X cantidad de la misma cosa, de la misma secuencia. O sea, si yo por ejemplo digo aquí 5, él va a generar 5 numerales de esto. Si esto no lo entiendes mucho, como siempre lo digo, te invito a que vayas a ver la serie de Python, que está muy buena. Entonces, bueno, este caso es muy sencillo, ¿no? Aquí él va a ir creciendo basado en i, en este caso más 1, ¿no? Porque i empieza desde 0. Entonces, aquí esto sería en el primer ciclo 1, luego sería 2, luego sería 3, que es exactamente lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ahora, en el espacio, si es un poquito más tricky, podemos hacer la misma multiplicación, ¿verdad? Pero en el primer caso, si por ejemplo en este ejemplo n que es 4, tenemos 3 espacios, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos n nos representa el tamaño total, ¿no? Correcto. Por ejemplo, n sería 4.
y nosotros queremos imprimir 3, 2, 1. Ya por ahí vemos que esto tiene pinta de ser n-i, que es lo que hicimos la otra vez, ¿verdad? Porque n en el principio es 4, claro, pero como empieza con 1, pues esto sería más 1, ¿no? Sería... exacto. Esto tiene que ir con paréntesis, porque recuerden la presencia de operadores, nosotros queremos que n reste a i más 1. No que n reste ahí y luego le sume 1, eso no es lo que queremos. Entonces, i más 1 sería al principio 1, y luego sería n, sería 4 menos 1, 3. Luego en el siguiente ciclo, i sería 1 más 1, 2. Sería 4 menos 2, 2. Creo que está bastante correcto. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos generando esta cantidad de strings, de espacios, y luego generando esta cantidad de numerales. Y al final lo que hacemos es pegarlo e imprimirlo. Voy a ver si esto funciona. Muy bien. Awesome. Inclusive se podría hacer hasta en una sola línea. Podríamos nosotros hacer algo como esto. Reemplazar esto aquí. Y reemplazar esta parte aquí. Miren qué belleza. Es el poder de Python, muchachos. Bueno, nos vemos en el próximo.